Hoy voy a presentaros una mochila muy práctica. Aquí la tenemos, se llama Mindfest. Me la aconsejaron en un curso de fotografía. Bueno, esta mochila es la que yo hasta ahora he usado pues para excursiones de un día. Es muy práctica, muy ligera. No está nada mal. Bien, pero esta, la ventaja que tiene es que está estudiada para aficionados a la fotografía. ¿Qué pasa? Que cuando vas de excursión por la montaña o caminos, senderos, resulta que tienes el equipo de fotografía inaccesible. Bueno, pues entonces, esta mochila lo que tiene es una petaca que es extraíble. Extraíble, se pasa por delante, luego lo veréis cómo funciona. ¿Vale? Aquí podemos llevar todo el equipo de fotografía y en la parte superior hay dos compartimentos. Uno más grande, pues para lo que necesitamos durante el día, y otro más pequeño, pues para cosas más pequeñas. Aquí en el lateral tenemos también una bolsa, pues podemos utilizarla para lo que queramos, pero está estudiada para poner una bolsa de agua, con lo cual pasamos la goma por ahí y podemos tener acceso muy fácil al agua. También tiene tres posiciones para llevar el trípode. Luego las explicaremos. Ahora voy a introducir todo lo que yo creo que voy a necesitar para esta salida de hoy. A ver cómo lo organizo. Bueno, primeramente colocaremos los utensilios de fotografía. ¿Vale? Bueno, hoy voy a poner esta cámara. Sin espejos, y cerramos. Cargado nuestro equipo de fotografía. Vamos a cargar todas las demás cosas. A ver cómo va. Entonces, en la parte superior, por si hace frío, colocaré un polar muy finito. También unos guantes, una camiseta de recambio, un frontal, que si hacemos puestas de sol siempre va bien para el regreso. Estos son recambios de baterías. También lo podemos poner en el pequeño. Aquí, para tenerlo a la vista, pongo un pequeño botiquín, una cartera con los documentos, unos pañuelos y unas toallitas. Por si hace sol y uno por si hace frío, porque en las montañas nunca sabes lo que te vas a encontrar. Los pondremos también aquí. La comida. Un bocadillo, un poco de fruta, unas barritas de cereales, los frutos secos.
hace falta, pero es una capelina por si llueve. Como me cabe, pues la voy a poner. Aún hay sitio, como veis. Aún caben más cosas, pero bueno, tampoco nos importa cargar lo que no es necesario, ¿vale? Aquí también, veis, aún caben más cosas. El agua. El agua, hemos dicho que aquí hay una lateral que se puede poner una bolsa con una gomita para poder succionar. Pero tanto puedo poner una botella también, una botella aquí, ¿vale? O otras cosas. O también la puedo llevar aquí. Bien, lo dejaremos aquí de momento. Bueno, luego tiene aquí abajo una bolsita que se extrae, si queremos, pues para soportar el trípode. Podemos poner el trípode aquí, apoyarlo aquí abajo. Con esta correa se puede sujetar con más fuerza. Y aquí hay también unas correas para sujetarlo. ¿Vale? Y ya tenemos la mochila montada. Bueno, ¿qué pasa? Y si yo quiero llevar un bastón, también lo puedo llevar. Porque aquí tiene una gomita accesoria. Y lo puedo meter en la misma bolsita del trípode. Pues entonces llevo trípode y bastón. ¿Vale? Y ya tengo la bolsa.